Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Cuba ganó este domingo. Las elecciones nacionales celebradas este 26 de marzo constituyeron una rotunda respuesta popular frente a quienes durante tantos años nos han atacado, han intentado conculcar los derechos del pueblo cubano, han intentado también pues afectar el ejercicio democrático en nuestro país, y ayer nuestro pueblo dio una contundente respuesta. De lo que ocurrió en estas elecciones nacionales, de lo que significa para el sistema político cubano, de los retos que tiene por delante la nueva Asamblea Nacional electa, el valor de la composición de esa Asamblea Nacional, serán algunos de los temas que hablaremos esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con mi colega Arlene Rodríguez de Rivet, periodista, pero que también fue delegada de circunscripción y diputada a la Asamblea Nacional, y también mi colega Jorge de Gañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, periodista él también, por supuesto, y quien hoy tiene el inmenso honor y también el duro trabajo de ser delegado de una circunscripción acá en la capital del país. Con ellos estaré compartiendo esta mesa redonda de hoy, mesa de regocijo, de júbilo para los revolucionarios, y a ustedes los invito a que nos acompañen en esta emisión. Bueno, y antes de comenzar esta mesa redonda, les propongo ir, como es habitual, a nuestra noticia del día, una noticia triste también en medio de tanto regocijo, pero con ella comenzamos la mesa redonda. Bueno, ha fallecido, hemos conocido esta noticia, el destacado periodista, intelectual y también gran amigo de Cuba, Gianni Minà. Una personalidad del periodismo italiano, quien además sostuvo durante mucho tiempo programas importantes en la televisión de ese país. Según ha comunicado su página de Facebook y reportes de la prensa italiana, Gianni Minà nos ha dejado después de un ataque al corazón. Nunca se quedó solo y estaba rodeado por el amor de su familia y amigos más cercanos. Un agradecimiento especial para el profesor Fiorinelli y al personal de la clínica Villa del Rosario, donde se despidió con serenidad, dice la publicación en el perfil de Facebook. Nació en Turín el 17 de mayo de 1938 y su carrera como periodista deportivo, que fue muy fructífera, lo llevó también a la dirección de medios de comunicación y desde 1960 debutó en la RAI en la creación de reportajes deportivos sobre los Juegos Olímpicos de Roma. Ganó el premio San Vicente como mejor periodista televisivo en Italia en 1981 y también pues dio cobertura a 8 Copas del Mundo y 7 Juegos Olímpicos, así como a decenas de campeonatos mundiales de boxeo. Autor de más de 60 documentales con varios premios, en el 87 se hizo famoso mundialmente por una memorable entrevista al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, de 16 horas, de la cual nació un documental de reconocido valor histórico. En mayo del 2018, pues recibió el homenaje de la Embajada Cubana en Italia a propósito de sus 80 años, donde Minà agradeció pues el reconocimiento y también su admiración por la Revolución Cubana. Fue autor de entrevistas a importantes personalidades como Gabriel García Márquez, Jorge Amado, Eduardo Galeano, Rigoberta Menchú, Frei Beto y también pues otros importantes intelectuales, entre ellos muchos también deportistas y otras personalidades del mundo de la cultura y del mundo del deporte. Gianni Minà ha desaparecido físicamente, pero queda su amistad, su amor por Cuba, su obra periodística y documentalística, y por supuesto desde Cuba nuestro entrañable afecto a su familia, a su viuda y a nosotros, que fue también un entrañable amigo. Aquí estrenamos varios de sus documentales y también pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para un documental que hizo Arlene sobre los entrevistadores de Fidel, los afortunados entrevistadores de Fidel, que queda en la memoria histórica de nuestro programa. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. El pueblo cubano hoy
está cumpliendo con un deber, está ejerciendo un derecho ciudadano, pero está cumpliendo con un deber también revolucionario y como cubano. El pueblo dirá la última palabra, pero yo confío en nuestro pueblo. Bueno, y como decía nuestro primer secretario y presidente ayer al ejercer el voto, el pueblo dio la última palabra y la dio de manera contundente en esta jornada de domingo, una jornada de plena participación popular y cuyos resultados preliminares fueron dados a conocer esta mañana por la presidenta del Consejo Electoral Nacional. Les propongo ver las palabras esta mañana de la compañera Lina Balseiro, el intercambio con la prensa en el Consejo Electoral Nacional. Los resultados preliminares, pues todavía deben ser validados totalmente esos resultados, pero que nos dan la dimensión de lo que ocurrió en la jornada de ayer en Cuba. Como se señala, vamos a dar una información preliminar de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular desarrollado en el día de ayer. Damos a conocer a nuestro pueblo que concluimos satisfactoriamente la jornada electoral para la elección de nuestros representantes en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Iniciamos el proceso con un parte básico de 8.120.072 electores y ejercieron su derecho al voto 6.164.876 cubanos, con los requisitos legales establecidos según la ley electoral, lo que representa el 75,92% del padrón electoral. Estos resultados son superiores a los alcanzados en los procesos de referendos en un 1,8%, que fue en aquel entonces el 74,12%, y en un 7,36% con relación a las elecciones municipales, que fue el 68,56%. Del total de boletas depositadas en las urnas, resultaron válidas el 90,28%. En blanco fueron el 6,22% del total y anuladas el 3,50%. Del total de los votos válidos emitidos, el 72,10 fueron votados por todos y el 27,90 resultaron votos selectivos. Estos resultados preliminares validan la elección de los 470 candidatos propuestos como diputados al máximo órgano del poder del Estado con más del 50% de los votos válidos emitidos por todos los electores de nuestro país según el padrón electoral. Estas elecciones se desarrollaron en un ambiente electoral favorable. El pueblo acudió a las urnas conscientemente, con alegría y disciplina. Las más de 200.000 autoridades electorales, unidos a los colaboradores, supervisores, grupos de procesamiento y otros compañeros, organismos e instituciones que nos han acompañado, actuaron con apego a la ley electoral, transparencia, honestidad y compromiso en el desarrollo de todos y cada uno de los pasos electorales. Se ofreció información sistemática, pública y veraz de todos los resultados del proceso, utilizando para ello las diferentes vías de comunicación. Los escrutinios en los colegios electorales fueron actos públicos, como establece la ley electoral, y todos los pudimos ver en las redes, todos pudimos participar en la medida que quisimos y pudimos estar presentes, presenciados por los representantes de las organizaciones de masa y ciudadanos interesados en ello. Más de 175.000 pioneros custodiaron nuestras urnas, rasgo distintivo del sistema electoral cubano y que constituye motivo de alegría de las familias cubanas. Han sido días de muchos trabajos para autoridades del personal de apoyo, órganos del Estado, autoridades electorales, funcionarios, directivos y todos los que de una forma u otra colaboraron con los consejos electorales a sus diferentes niveles en el ejercicio de sus funciones. Queremos agradecer a nuestro pueblo, en primer lugar, por la demostración de civismo y espíritu democrático
al participar de manera masiva en este proceso electoral de trascendental importancia para el presente y el futuro de la nación. Este proceso culmina con la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la elección de su dirección, que lo es a su vez del Consejo de Estado y demás miembros de este órgano, y el presidente y el vicepresidente de la República el próximo 19 de abril. A todos le damos las gracias por habernos acompañado en esta exitosa jornada electoral, y aquí están los resultados, el órgano electoral los expone muy satisfecho, y agradecemos nuevamente a nuestro pueblo por la participación masiva, acompañado de todas nuestras organizaciones y, bueno, los pioneros y todas las instituciones que han hecho posible este resultado. En esta mañana, en esta sala de prensa, nos acompaña un grupo de periodistas de los diferentes medios de prensa de nuestro país. Si tienen alguna pregunta, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es José Manuel Lapeira Casas, periodista de la Agencia Cubana de Noticias. Quería saber su consideración al respecto de estos resultados que evidencian la participación de 3 de cada 4 electores aproximadamente, y teniendo en cuenta toda la campaña de boicot y de llamar y de llamados al no voto, o al abstencionismo, a la anulación de boletas, ¿qué me puede comentar al respecto? Bueno, el órgano electoral, como hemos expuesto muchas veces, según está establecido en la Constitución y en la ley electoral, tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar. Desde que fue convocado el proceso, nos vimos inmersos en su organización, en el cumplimiento de todos los pasos electorales, y en especial de convocar a nuestro pueblo, de dar a conocer los diferentes pasos electorales y el cumplimiento de lo que está establecido. Yo creo que el resultado demuestra no solo el trabajo del órgano electoral, sino también la participación masiva, consciente, como hemos informado, de nuestro pueblo. Nosotros convocamos a las urnas, el voto es libre, igual, directo y secreto. Las urnas las custodian los pioneros, y todo el pueblo acudió en una jornada tranquila, linda, con nuestros colegios engalanados. Ahí se aprecia que nuestros electores votaron por todos selectivamente. En ese escrutinio se apreció ese resultado, y en esa urna se pudieron escrutar los mismos. Nosotros, más que nada, exponemos los resultados. Yo creo que ellos son una prueba evidente, con transparencia y apego a la verdad, de los resultados de este proceso, y descarta cualquier otra valoración. Estos son los resultados, con transparencia y apego a la ley. Bueno, así expresaba esta mañana la presidenta del Consejo Nacional Electoral los resultados preliminares de lo ocurrido en la jornada de ayer. Me gustaría, pues, conversar con mis invitados de esta tarde precisamente del significado de esos números. ¿Qué significa esa calidad de voto obtenida en la jornada de ayer? ¿Qué valoración tienen nuestros invitados de la demostración popular que se dio este 26 de marzo? ¿Cuánto legitima o no un sistema político como el nuestro, Arlín, este resultado de ayer? Bueno, buenas tardes a todos nuestros televidentes y radioyentes. Buenas tardes a Jorgito y a Randy, por supuesto. Yo me gustaría mucho disponer de una comparación de datos aquí que permitan comparar con el mundo, pero en el mundo de hoy, sobre todo, por ejemplo, en la región, esos números significan realmente casi récord, no voy a decir, y aquí no es obligatorio el voto en Cuba, es decir, aquí va quien voluntariamente lo decide. A mí me llama, es decir, me parece que son importantes dos números, el 75,9 o 75,92 de la participación, y el 72 del voto unido, porque realmente el voto unido, aunque tuvo un llamado por parte de las autoridades en un momento ya prácticamente culminante del proceso, no ha sido, no fue todo el tiempo solicitado, ni mucho menos, pero es claro
que cuando se constituye una asamblea que tiene mucha gente joven, yo me he encontrado con gente que dice, pero la biografía dice muy poco, qué hizo en la secundaria, qué hizo en el predio, ya eso no se trabaja de esa manera, entre otras cosas, porque tú puedes haber sido muy buen estudiante en la secundaria, en el pre, y no tener resultados en la vida hoy. Pero lo otro es que no es un concurso de méritos para aspirar a diputados, porque se trata de personas que representen al pueblo. Yo creo que la revolución, cuando el sistema electoral cubano, que es único en el mundo, yo no conozco otro igual, quizás haya países como el propio Vietnam, como otros países que pueden tener otro sistema socialista de otro carácter, o Venezuela, por ejemplo, tienen procesos distinto, pero ¿qué tiene Cuba? En cualquier caso, la primera, que sentó en los curules, en los espacios donde habitualmente en el mundo se sienta la gente con dinero y respaldo de grupos políticos poderosos, se sientan las élites, sentó al pueblo. Es decir, ahí está representado el campesino. De las cosas más buenas, más hermosas que hemos visto en los últimos días en la televisión es oír campesinos y campesinas que heredaron la tierra de sus padres y la trabajan hoy, gente de pueblo sentada allí. ¿Qué impacto tiene ahí? Hay veces que tú escuchas gente, bueno, pero a lo mejor no tiene el nivel para discutir en la asamblea. No, la asamblea es el pueblo. Es el pueblo consultado, y la persona va adquiriendo, en la medida que va participando, un conocimiento de cuánto puede influir en el Estado, en las condiciones del país. ¿Cuántas leyes? Mira, la ley de comunicación no se discutió porque hubo opiniones populares que llegaron a esa asamblea. Sí, no, porque como tú también, como UPEC y como todos tenemos nosotros que ver, pero hubo opiniones discrepantes y no se pudo salvar en la legislatura que estaba prevista, en la novena, va a la décima legislatura. Es decir, las opiniones, aunque parezca que no, ¿qué pasó? En las comisiones hemos vivenciado cómo los delegados de base históricamente con los ministros, de las cosas, con los representantes de las de las cosas que han pasado. Y tú decías ahorita, Arlín fue diputada, fui diputada entre el 93 y el 98, que también tuvo un ejercicio legislativo fuerte. Ahí se aprobó la ley de la inversión extranjera, fue muy discutida. Y entonces lo que pasa es que se refleja hacia el mundo las sesiones finales. Tú fuiste diputado también en dos legislatura y tú sabes lo que es eso. ¿Qué piensa la gente? Mira, unanimidad. No, es que se llega allí después de semanas de discusión, que antes han ido a la base y ha habido discusión tras discusión, y hasta que no se agota, hasta que no se llega a un consenso. ¿Qué pasó con la ley del Código de las Familias, ¿no? Es decir, son procesos que han hecho que se baje mucho. Perdón por decir baje, también me han dicho mucha gente, porque ustedes dicen baje cuando va al pueblo. Que se vaya la base. Realmente en la base sube cuando es elegida en la Asamblea del Poder Popular. La base está subiendo al máximo órgano de decisión en cuanto a la legislación del país, al máximo órgano del Estado. Entonces, yo realmente yo siento que es una... que es un número coherente con el momento que estamos viviendo, con un momento que está plagado de incertidumbre, de dudas, que tiene que ver también en algunos casos, es decir, no puede ser un 90%, un 100%, un 95%, como tuvimos en algunas partes de nuestra vida, que de nuestra vida como revolución, en que había otras circunstancias en el país, por supuesto, pero para la presión que llevamos, yo comparo las elecciones nuestras un poquito con el juego de pelota contra Estados Unidos. Es decir, la guerra mediática, el ataque, el asedio, el acoso, el brutal bloqueo que nos priva de tantas cosas, y bajo esas condiciones Cuba vota un 72% de voto unido, un 75% de participación, perdónenme, si no es un récord, es un buen averaje. Y eso, por supuesto, ese contexto yo quisiera también analizarlo un poquito más adelante, pero hay elementos a las claras, Jorge, que dan una muestra de la calidad de esa votación de ayer y también del hecho de lo que significa esa participación popular para la legitimidad del sistema político cubano. Sí, buenas noches, Randy, a ti y a los amigos televidentes, Arlín. Evidentemente, a lo que asistimos ayer fue un acto de voluntad democrática, porque incluso el hecho de que una persona vaya, o sea, ya está participando, usted puede anular la boleta, usted puede dejarla en blanco, usted puede votar por todos o puede votar por algunos, como sucedió en efecto. La foto de ayer
es la foto de la Cuba de hoy. Y eso es lo interesante, que es una Cuba plural, diversa, y recordemos a Raúl, de unidad en la diversidad. ¿Cuántas personas votaron de maneras diversas? Pero es una expresión de democracia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener, y es una de las lecturas principales que tenemos que tener. Hoy hay fe en Cuba, en el sistema democrático cubano, mayoritariamente, lo cual no quiere decir que no haya personas que no crean en el sistema, incluso por algunos de los mensajes que se escribieron en las boletas y tal. Pero mientras que seamos y que tengamos la mayoría como gobierno revolucionario, este es un país que va a seguir andando adelante. Yo creo que es algo que hay que subrayar, hay algo que entender. Siempre nos vamos con el porciento, quizás a veces podemos ser hasta un poco triunfalistas con esos porciento, comparándolo con lo que pasó en noviembre, pero también hay otra lectura. Este tipo de elección en el mundo entero llama más al voto que una elección de base, como claro, sucedió en las elecciones generales siempre son más importantes, más participativas. Y una elección que es para una Asamblea Nacional que va a elegir al presidente de un país. Se nos ha criticado mucho, una crítica que es entre comillas, que si tenemos un solo partido, que si en el mundo se vota por el presidente, pero en realidad no somos el único sistema político que no es directo el voto por el presidente. Sistema parlamentario, existen los sistemas parlamentarios existen en Europa en cuántos lugares. Estados Unidos, que es el referente que casi siempre muchas personas quieren, incluso se vende la elección como una elección por el presidente. Ningún ciudadano estadounidense vota por el presidente de Estados Unidos. Vota por un representante al colegio electoral. Al colegio electoral, que es al final el que decide quién es el presidente de Estados Unidos. O te encuentras el caso de la elección del año 2000, que fue la Corte Suprema de Estados Unidos, quien le dio la victoria a George Bush en aquel momento, cuando detuvo el reconteo de votos en la Florida. Esto es algo, pasó hace 20 años, pero hay que recordarlo también. Otro de los aspectos que yo subrayaría, una de las campañas principales contra Cuba, de toda la maquinaria anticubana, es el tema de la abstención. O sea, primero, hay que reconocer que esta no es la Cuba de los años 80, que esta no es la Cuba de la era del campo socialista. Esta es una Cuba que pasó por un periodo especial, y cómo fueron las elecciones en el periodo especial. Esta es una Cuba que en un contexto político regional ya no tiene a un Fidel Castro al frente de la revolución. Aunque hemos disfrutado las palabras de Fidel en los últimos días, incluso llamando al voto unido, cuando habló del voto unido en los años 90, en un contexto histórico también complejo, de aislamiento completamente. Ahora estamos en un contexto, Arlín hacía referencia, de bloqueo recrudecido, de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo impulsada por Estados Unidos. O sea, todo eso de crisis económica mundial, de guerra en Ucrania, de aumento de los precios de las materias primas, de los combustibles y de los alimentos, todo eso repercutiendo en este país. Y en el medio de esa tormenta, mucha gente se preguntó, ¿este es el momento de hacer una elección? Y la decisión fue sabia. Es la tercera elección en poco más de 6 meses. Respeto a la Constitución, respeto a los tiempos democráticos y respeto, por supuesto, a un pueblo que debe expresarse democráticamente en la elección de esas autoridades. Entonces yo creo que el resultado de esta elección es el principal mensaje que ha dado el pueblo es, primero, desmontar la matriz de que la abstención se iba a imponer en nuestro país. Ese es el primer gran resultado visible. Los otros son los comentarios que podemos hacer en este sentido, pero el tema de la abstención, aun cuando hemos logrado el 75% en todo este contexto complejo que estamos escribiendo, hoy había titulares de algunos medios anticubanos de América Latina, de Estados Unidos y tal. Uno de los titulares creo que fue Infobae, concluyen las elecciones cubanas tras la mayor abstención en la historia de Cuba. Señor, primero busque los datos y después entonces haga ese tipo de referencia. Lo que pasa es que es una prensa que no conoce el contexto cubano, que no valora lo que estamos hablando, y yo creo que un 75%... Sí, que tiene objetivos políticos, claro. Ahora, no solo el hecho de que 3/4 de la población haya acudido a la votación de este domingo, sino también el hecho, creo que concreto, menos visible, para nosotros más quizás normal, pero creo que es destacar el 90% de las boletas válidas. No. Es una votación también de una alta calidad y de una alta,
entendimiento popular de lo que se estaba, fíjate, de lo que se estaba haciendo. Aquí hay dos cosas adicionales que yo agregaría. Primero, el 90% de los votos válidos. Eso, por favor, eso no tiene discusión cuando uno va a desmenuzar los datos. El 72% del voto por todo. O sea, el voto por todo... ¿La gente entendió cuál es la estrategia revolucionaria? La gente entendió cuál era el concepto. Esto es con todo y el voto selectivo que la gente, bueno, es el derecho de cada persona. Lin hablaba del tema de... La mayoría fue a votar y además entendió la estrategia revolucionaria. Entendió la estrategia revolucionaria, por tanto, entendió el momento histórico, entendió el mensaje de la dirección política del país, entendió el mensaje que a través de los medios de comunicación se le estuvo dando, y yo creo que el resultado es positivo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay una disminución de las boletas en blanco. Uh-huh. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta, lo cual habla de esa calidad del voto, y hablaba del abstencionismo. ¿Lo podemos dejar para más adelante o podemos hablar? Vamos a hablar de la hora cuando hablemos del contexto. Yo creo que, mira, que sobre todo también hay un hecho, y es que uno de los principales llamados de la contrarrevolución era precisamente eso, a abstenerse, a no participar, a votar en blanco en estas elecciones. Bueno, pues le fue para atrás ese número a la contrarrevolución. Y yo les que lo propongo, vamos a hacer un breve alto, escuchar algunas opiniones de nuestro pueblo de lo que significó la jornada de ayer, para hablar también de ese contexto, de lo que significa la votación de Cuba ayer en medio del contexto concreto que está viviendo Cuba en estos momentos. Y la juventud jugó un papel importantísimo desde que se comenzó con los pioneros que iban a atender las urnas, desde el proceso electoral con los jóvenes a partir de 16 años que se incorporaron a votar por primera vez. Y fue un proceso, yo digo, que quedó con la calidad que se quería. Yo me siento feliz porque he cumplido con un deber más de la devolución. Me siento en el bando de los agradecidos. Por lo tanto, cada tarea que yo pueda cumplir, a pesar de las limitaciones físicas y de la edad que tengo, lo voy a hacer. Realmente los candidatos a diputados han hecho un trabajo excelente en todos los barrios, hasta en el lugar donde nadie pensaba que iba a ir un candidato, fueron, compartieron con el pueblo las necesidades, las potencialidades, dieron ideas de cómo salir adelante, se unieron y estoy segura que van a seguir haciéndolo, ahora más que nunca. Primero que tiene todos los factores de la sociedad, obreros, campesinos, estudiantes, universitarios, tenemos también retirados, mujeres, trabajadoras, ahí están todas las capas de la sociedad. Está bien representado a nuestro pueblo en ese parlamento. Nosotros los jóvenes somos la continuidad de nuestro país y nuestros jóvenes, yo como joven y los demás, nos sentimos muy orgullosos y somos y tenemos claro, y ayer fue una vez más lo demostramos, de que somos la continuidad. Bueno, ¿cómo ganó Cuba ayer? ¿Cómo fue este proceso electoral? ¿En qué contexto se dio? ¿Cuántas amenazas se sintieron sobre Cuba y sobre este proceso electoral a lo largo de estos meses? ¿Cuánto además puede significar, Jorge, el hecho de que se trata del tercer proceso electoral en apenas casi menos de un año? De realmente se dio el referéndum del Código de la Familia, se dio las elecciones municipales y ahora estas elecciones nacionales. ¿Qué valor tiene el contexto para entender el significado de ese 75, casi 76% de participación popular? Bueno, yo empezaría por el contexto de agresión mediática al país. O sea, desde toda esta maquinaria de intoxicación de Estados Unidos, que fue construida por el gobierno de Donald Trump, apostando supuestamente a la polarización, a captar votos y tal, todo eso que hizo Donald Trump durante su mandato, también se ha convertido, otros le llaman maquinaria de fango. En fin, es todo ese mensaje negativo que todo el tiempo le está llegando a los cubanos, a los más de 7 millones de cubanos que hoy hay conectado a internet a través de sus móviles, todo el tiempo están recibiendo un bombardeo constante sobre el país, y lo que el mensaje fundamental era llamar a la abstención, a desconocer el régimen, como dicen ellos, a desconocer el sistema democrático cubano. Y algunos incluso quisieron hacer ver esta elección como un referendo revocatorio a la gestión de gobierno. Y si este fue un referendo revocatorio, como estaban diciendo ellos, lo perdieron. Y el apoyo
de lo que habla el resultado de la votación es un apoyo mayoritario al gobierno que encabeza el compañero Díaz-Canel. Entonces yo creo que esa es una de las lecturas que hay que hacer de este tema y el llamado a la abstención. Bueno, aquí están los datos. Estas pequeñas gráficas que hay aquí son los datos de las elecciones desde el año 1952, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muy rápido. En el año 52, poco más del 60%. 2020, 62.4%. Estamos hablando de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si queremos comparar, como hacen ellos, en Cuba, 75%. En una elección de igual tipo. La más baja en el año 96, 51%. ¿De qué democracia estamos hablando? Ahí hay más abstención que la que supuestamente tuvimos nosotros en esta elección. Pero el titular nunca ha sido... El titular nunca ha sido que ha aumentado la abstención en Estados Unidos. Europa, esta es la participación en Europa en procesos que conducen a la elección de un primer ministro, un magistrado, dependiendo. Bélgica, siempre en los últimos años la que menos abstención tiene. Lo anoté al lado. Ellos lo resolvieron de una manera muy fácil. El voto es obligatorio. En Europa hay unos 5 o 6 países, tengo los datos por ahí, está Luxemburgo, Italia, Grecia, Chipre, Bélgica, que las multas pueden llegar a mil euros, por no asistir a la elección. Y otro tipo de penalizaciones que tienen en ese sentido. En nuestra región, cuando usted sigue bajando, Francia el año pasado 74%, el Reino Unido en el 2019 67%, Estados Unidos, poco más del 66%. España en el 2019, 66%. Estos son datos de participación. Japón, 56% en el año 2021. Y la nuestra, 75%. Casi 76%. O sea, se desmonta por sí solo cada uno de los mensajes que han estado aplicando a nuestro país. Aquí el voto es voluntario. ¿Qué es lo que no se entiende? A lo mejor si fuera obligatorio, en América Latina hay unos cuantos países que tienen voto obligatorio. El voto es obligatorio y aún así ni siquiera llegan al 60% de participación. O como pasó en Venezuela en su momento con Chávez, que sobrepasó el 80% una elección presidencial y el voto era voluntario. Yo creo que estamos ante un resultado que tiene que verse de manera positiva y con lecturas que también hay que hacer a lo interno de la sociedad y que son los retos que también estaremos hablando en la mesa redonda, porque yo no lo vería todo en blanco y negro, lo vería también con las manchas que hay que ir viendo en nuestro sistema político, lo que tiene que hacer esta Asamblea Nacional, pero sobre todo un voto de confianza y un respaldo al sistema democrático cubano. Me gustaría después desmenuzar algunas de esas campañas que estuvieron alrededor de estas elecciones y que evidentemente pueden haber atrapado incautos o atraído a quienes piensan igual que el imperio en este país, que también los hay. Pero me gustaría apuntar, Arlín, a ese elemento que tú ahorita decías. Bueno, algunos señalaban hacer elecciones en estos tiempos, sí, en medio de las carencias, de las dificultades, de los problemas que tiene este pueblo, de los desafíos que tienen el orden económico y social. ¿Cuánto valor tiene entonces en este contexto haber tenido ese resultado? Fíjate, antes de que hubiera los resultados, ya Díaz-Canel lo decía en las declaraciones que se transmitieron, me pareció muy bien ayer varias veces. Había que oírlo, hay que oírlo y hay que leerlo, yo creo, lo que dijo Díaz-Canel después de votar, cuando varios periodistas le hicieron preguntas muy importantes, además, tanto Fabiola como Luis de Jesús, le hicieron preguntas que son claves en este momento, ¿no? Él hablaba respecto a la situación que se vive en el mundo y que a veces parece que es de nosotros nada más. Por ejemplo, el tema migratorio. Y cuando tú miras, aquí hay datos en ese por ciento de abstencionismo, que no es abstencionismo, creo yo, es decir, de personas que pudieron no acudir a las urnas. Hay gente que puede estar en este momento en el exterior y que el padrón electoral con el momento que se hizo, etcétera, puede tener vacíos, no poco, lo digo, quizás después se depure correctamente quiénes estaban o quiénes no estaban. A mí me pasó una vez que yo aparecía como ausente y yo estaba. ¿Por qué? Por una información que llegó tardía de una salida al exterior que duró muy poco y regresé y no aparecía en el... Pero puede pasar al revés. Y pasa con bastante frecuencia. Estábamos en Santo Domingo a la víspera, estuvimos menos de 48 horas en la cumbre iberoamericana, y allí
hay muchos políticos que hablan, y yo recuerdo encontrarme con un viejo político, de los más avezados políticos de Santo Domingo, y le digo yo, porque tuve un error, un lapsus menti, digo, ay, perdón, que no recordé el partido al que usted pertenece, es que en mi país, por suerte, hay un solo partido, y ustedes tienen un montón de partidos que tienen nombres muy parecidos, y me equivoqué, me dijo, usted está equivocada, nosotros estamos igualito que su país, aquí hay un solo partido, lo que tiene muchos nombres. Entonces, ¿qué quiero decir? Son partidos que se van fragmentando, este no responde a este grupo y nace uno de él y de él nace otro, y República Dominicana es uno, pero prácticamente en toda América Latina han surgido, como pasó en Cuba con el Partido Revolucionario Cubano José Martí, que se fue deformando en el camino, y unos se llamaron auténticos y se desgajaron, y el otro se llamaron ortodoxos, que se desgajaron de los auténticos, y así van creciendo partidos que en definitiva no ponían bajo, es decir, en cuestión el sistema, y es lo que pasa en general en esos países. A mí me parece muy importante eso, anotaba Legañoa, el asunto del conocimiento con que la gente fue a las elecciones, que lo muestra eso, lo muestra el que votó selectivamente, lo muestra el que votó con el voto unido, son señales que te marcan el país en el que vivimos, y hay algo que dijo Díaz-Canel en sus declaraciones que llamaba mucho la atención. Nosotros también, fue muy importante el ejercicio de acercamiento al pueblo en estos días, el encuentro en los barrios, el encuentro con las comunidades, donde nos señalaron críticamente que ha habido a veces ausencia de acercamiento a los barrios y a las comunidades. Y un pueblo que ha tenido que enfrentar los apagones, las carencias alimenticias, los problemas el ómnibus, de los precios, ómnibus, los problemas de transporte. Transporte ayer. Y que entiende, aún en circunstancias adversas, cuánto de peso tiene el bloqueo, pero no entiende que haya burocracia, que haya desidia o que haya desinterés ante la... Él decía que la nueva asamblea o la legislatura que viene, la décima legislatura, tenía tres desafíos principales, dijo, y no es el orden, es decir, pueden estar en el mismo orden, pero él decía, entre otras cosas, que esta es una asamblea que tiene que responder a todo eso que señaló el pueblo en los encuentros más recientes. Tiene el desafío de resolver los problemas que tenemos para cumplir con el programa de desarrollo del país, pero tiene ese desafío, y dijo él, y no solo a los que votaron positivamente, sino a los de todo el pueblo de Cuba. Yo creo que ha sido un ejercicio no solo de democracia, podrán anotar cuánta cosa. El hecho que tú marcabas que Infobae, que es ultraderecha de América Latina, y ha dicho abstencionismo, está claro que un periódico que vive dentro de Cuba, que es un Cuba, un medio digital, que hace vida dentro de Cuba, que sabe cómo es Cuba, pero tenía que marcar el más alto abstencionismo después del 59. Como después lo hizo usted, la agencia EFE, o lo hicieron algunas otras. Después usted se puede leer el material y entiende, dice, pero no, ¿cómo fue? Pero está en el titular, porque saben además que eso es lo que la gente se lleva. Hoy en día, de los tweets y del tema de las cosas más simples, la gente se lleva el titular. No, y el tema del rejuego también, con algunas noticias falsas que estuvieron circulando. Claro, que de eso me gustaría hablar ahora, porque a veces se pierde y hay que tener en el contexto también esa manera de manipular este tipo de elecciones. Pero la mejor respuesta la daba también hoy el presidente en uno de sus tweets. Decía, el pueblo dijo la última palabra. A ese voto, que es extraordinario en las condiciones actuales de la nación y del mundo, solo hay un modo de responder, cumplirle al pueblo. Cuba ganó. Así decía el presidente, así también lo ha reflejado nuestro pueblo. Y frente a los adversarios, pues la respuesta ha sido esa, no resbala. Si lo fuéramos a decir en buen cubano, nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y no solo lo decía ayer, lo repitió hoy en un tuit esta mañana el primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, escribía,
en cuanto a quienes nos desconocen y nos adversan, quienes subestiman e irrespetan la fuerza de este pueblo, cubanamente les repito, nos resbalan sus criterios. Así decía, frente a un gobierno de Estados Unidos que ha tenido a su embajada activamente trabajando en estos tiempos, pero también incluso a un subsecretario de Estado, un representante del más alto nivel de ese país, que estuvieron antes de las elecciones, Arlín, hablando de que no reconocían las elecciones en Cuba, de que no reconocían el ejercicio democrático del pueblo que debía ocurrir el domingo. ¿Cuánto de juez puede ser un gobierno como el estadounidense para un proceso como el cubano? ¿Cuánto de impacto tiene de cara también a la opinión pública mundial esas apreciaciones del gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo primero es que, lo decía también Díaz-Canel ayer, hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral, hay mucho doble discurso, y campeones de eso son los norteamericanos que cuestionan, es decir, el famoso memorándum de Lester Mallory, Castro tiene todo el apoyo del pueblo y va a ser difícil sacarlo del poder, hay que apretar a la gente para que la gente esté ahí. Lo estoy diciendo en buen cubano, como diría Díaz-Canel, porque a veces uno tiene que convertir esto en el lenguaje popular y decirlo con todas las letras. El gobierno de los Estados Unidos ha trabajado durante más de 60 años para que el pueblo se exprese en contra. No olvidemos que durante años de las elecciones de Cuba no se habla. De hecho, Manu Pineda puso un tuit hoy y decía, quizás usted no sepa que el pueblo de Cuba votó el domingo y que participó en un 75% y que votó de esta manera, etcétera. Lo está diciendo un diputado del Parlamento Europeo, porque de eso no se habla. Por suerte, ahora, aunque sea para decir abstencionismo, han dicho que en Cuba hubo elecciones, porque ya sabemos que hubo una época en que ni siquiera se... Es decir, además, con tan mala leche que habla incluso un titular, el mayor abstencionismo desde 1959. Bueno, que entre 1959 y 76, vaya, para nada más irle a los datos, no hubo elecciones de tipo. 76 fue que comenzaron a hacerse elecciones de poder popular. Bueno, pero entonces hay ese doble discurso. Yo recuerdo una periodista de un canal amigo que una vez me dijo, si yo me encuentro a Fidel Castro, le voy a preguntar por qué en Cuba no hay elecciones. Digo, bueno, primero estudia un poquito, nena, porque si hay elecciones. Me dijo ella, sí, pero yo, la matriz que está sembrada, yo tengo que preguntarle con la matriz. Digo, bueno, pero si todos reproducen la matriz, ¿me entiendes? Y se va repitiendo de un modo acrítico respecto a lo que ocurre. ¿Cuántas veces nos criticaron que los datos eran demasiado unánimes, que nosotros todos teníamos el 100%? Todavía hay gente que está reproduciendo en redes, ¿saben en Cuba el 100%? Lo que se esperaba, la mentira, no sé qué. Es decir, ni siquiera han reparado en los verdaderos resultados, porque ya hay una mentira construida, y una de ellas fue esta, se hizo circular, tú le decía Legañoa, una fake news, que es muy significativa para un país que tiene parte de su población en los Estados Unidos, diciendo que el parol humanitario, que quien votara en estas elecciones no iba a clasificar. Estaba vetado el parol humanitario. Estados Unidos negó que hubiera sido suyo, pero ya sonaron la campaña. Además, bien construido, como si fuera una información oficial. De hecho, hasta la palomita de como que era oficial el... Todo lo hicieron como para impactar. Y sabemos, uno está en los barrios, conoce, y hay personas que se creyeron ese cuento y que además estuvieron diciendo, yo no voy a votar porque yo estoy esperando un parol humanitario y por lo tanto no voy a poner en riesgo porque quiero reencontrarme con mi familia. Pero Jorge, tú que eres parte de la Asamblea Municipal de La Lisa, ¿no? Uh-huh. Dice el señor Brian Nichols, y lo repite la Embajada de Estados Unidos, que la elección de la Asamblea Nacional no es real porque la única opción es el Partido Comunista y comités cerrados, si las asambleas municipales, comités cerrados eligen candidatos, postularse sin oposición, no hay democracia, solo autocracia y miseria, los cubanos merecen elegir. ¿Cómo fue el debate en tu asamblea? ¿Cómo se analizó las candidaturas que se presentaron? ¿Fue eso a puerta cerrada o fue había hasta invitados en me esa asamblea? Me estás poniendo a revelar aquí en público cuestiones internas. El debate fue amplio y no fue sencillo y no fueron pocos los candidatos que hubo, porque siempre está hasta el 50% del Parlamento cubano
está compuesto por delegados de base. ¿Los consultaron ustedes incluso para las propuestas? Se consultaron y hubo delegados de la circunscripción que no estuvieron de acuerdo. Y en nuestra propia asamblea hubo delegados que votaron. De hecho, no la asamblea de la Lisa. Hay provincias donde hubo que cambiar votaron la candidatura en contra y hubo que cambiar las candidaturas que se hicieron. Dos municipios de Camagüey, recuerdo. Y eso es representación de la legalidad en nuestro país y de cómo funciona toda esta estructura. No digo que sea perfecto el trabajo de las comisiones de candidatura, pero estamos hablando de miles de personas que fueron nominadas. Más de 9.000 propuestas se tuvieron en cuenta. Fueron nominadas, incluso antes de esas propuestas, precandidatos, fueron más de 10.000 las que se hicieron. Personas valiosas, lo que pasa es que a veces, algunas más conocidas, otras menos conocidas, la duda de los colegios en la que después se dividieron y en algunos colegios quedaban personas menos conocidas a merced solo de su biografía y de la serenidad con la que la persona va a votar. Pero yo creo que aún con eso tú ves la madurez del voto que se hizo ayer domingo. En la asamblea se discutió, se consultó a cada uno de los delegados y también se llevó a una discusión donde estuvieron esos candidatos, donde se presentaron y se votó a mano alzada la aprobación de la asamblea municipal con los criterios de las personas. O sea, esa falsa visión de unanimidad que a veces damos, no, eso no existe. Esta es una Cuba muy plural donde hay diversidad de criterios y muchas veces no estamos de acuerdo y el que no está de acuerdo finalmente termina expresando su desacuerdo con determinados hechos, personas, candidatos, etcétera. Cuando hablábamos aquí el otro día con los representantes de las organizaciones de los barrios, decíamos, hay 470 candidatos y podría haber tantas asambleas más como nos hubiéramos propuesto si hubiéramos seguido escogiendo entre todas las proposiciones que había. Porque lo que sintetizan esos 470 son los valores de un país, los valores de una sociedad. Como ellos, hay muchos, hay miles. Y eso es lo importante, lo bueno de ese valor. Pero ¿qué reto tienen por delante? De eso les propongo hablar en estos últimos minutos de nuestra mesa redonda de hoy. Es el ejercicio más evidente, más práctico de democracia que puede haber en el país, es el ejercer el derecho que nos da la Constitución y es una muestra más del apoyo de este pueblo a su revolución, a su partido, la continuidad a Fidel, a los líderes, a Raúl, a Díaz-Canel. Defendiendo muy grande todo lo que Fidel nos orientó desde que empezaron las elecciones de diputado a la Asamblea Nacional. Y es un voto unido porque el pueblo sigue a nuestra revolución. Es el voto unido porque todo es posible, porque es lograr la unión entre todo el pueblo. Así le están dando paso a nuevos integrantes para ser diputados y más si somos de nuestra provincia, también considero eso muy importante. Estamos en un momento que pienso yo, ¿no?, en lo personal, que podemos seguir avanzando en la construcción de nuestro socialismo y seguir apostando por lo que nosotros todos debemos defender. Y creo que el pueblo lo demostró en estas elecciones y para poder apostar, ¿no?, y renovar nuestro parlamento y seguir dándole continuidad a nuestro proceso revolucionario. Fidel depositó en nosotros una inmensa confianza cuando decía que la juventud es la esperanza de esta revolución y porque sencillamente es la oportunidad que le podemos dar a nuestro país, a nuestra familia, a las futuras generaciones y es el voto sí, por todos y por la continuidad de nuestro país. Bueno, los 470 diputados han quedado electos. El país, pues, se ha dado una nueva legislatura de la Asamblea Nacional que tiene también enormes retos por delante y mucha juventud dentro de su composición. ¿Cómo ver, Jorge, a esa Asamblea Nacional, a esa representación del pueblo que estará allí? ¿Cuáles son, en tu opinión, los desafíos más grandes que tiene por delante esta nueva legislatura de la Asamblea? Mira, esta es una legislatura que en primera instancia llega un momento de renovación del país completo.
es la, la legislatura que en la que ya no está una buena parte de la dirección histórica de la revolución, aunque ahí está Raúl, está Ramiro, está Machado, sobre todo porque la renovación que se hace de jóvenes, de mujeres, va a ser el segundo parlamento de mayor cantidad de mujeres a nivel mundial, esto, todo esto marca una Cuba que es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que esto es algo muy positivo. Pero reto tiene unos cuantos. Yo mismo como delegado de base, para mí el principal reto para esta asamblea es cada vez acercar más la agenda legislativa a las necesidades de los municipios. Porque en nuestro discurso estamos diciendo que el municipio es el espacio, corazón, el espacio geográfico más importante, pero creo que todavía nos falta mucho para que realmente sea el verdadero espacio y el más importante de la construcción democrática. Yo creo que el otro día lo conversábamos rápido y pronto con el presidente en un encuentro informal que tuvimos durante el coloquio Patria, y una de las cosas que decía, después lo ratificó en la, el encuentro con la prensa que tuvo ayer ahí en Santa Clara, es precisamente eso, estar con los delegados en la base, cada vez más, porque el delegado solo no puede con todo lo que tiene un área geográfica, una circunscripción. Yo creo que en dos sentidos, ayer lo hablamos en la transmisión especial. Primero, escuchar cuáles son los intereses para esa agenda parlamentaria desde la base, y luego ir a esa base a discutir los textos legislativos, los proyectos de textos legislativos que tiene el diputado de esa demarcación con sus electores de base. Yo creo que eso es fundamental, porque es verdad, llegamos a la Asamblea Nacional a veces y decimos, bueno, nadie tuvo criterio sobre esa ley. No, es que esa ley ya tuvo un largo camino, como va a pasar con nuestra ley de comunicación social, que el camino ha sido largo, ha sido de miles de opiniones. No, yo no diría que tortuoso, yo diría enriquecedor. Yo creo que enriquecedor, porque al final va a llegar un proyecto de ley que en el que todo el mundo ha tenido oportunidad de opinar, sepa o no de comunicación. Porque al final, digo desde el punto de vista teórico, porque al final es un proceso transversal. Es un proceso que transversaliza toda la sociedad y en el que todos somos parte de algún punto de vista u otro. Entonces, para mí el reto fundamental está en la presencia cada vez mayor de los diputados. Tengo, por ejemplo, la insatisfacción de que en este recorrido mis diputados no estuvieron en mi circunscripción, y ese fue un reclamo de mis electores. Claro. Y eso nos da la medida de cuánta sistematicidad hace falta de esos diputados en la base para hoy lo decía el presidente en un tuit, decía, la nueva Asamblea Nacional tiene por delante los enormes desafíos de Cuba para superar la actual situación económica y social, legislando en contacto permanente con quienes nos eligieron. Yo creo que el proceso previo a la elección, Arlín, dio claves de lo que se puede hacer. Estamos enfrentando una asamblea con más jóvenes, una asamblea con más mujeres, una asamblea donde no están todos los ministros, como en otros momentos, una asamblea con menos diputados que en otros momentos. Yo creo que también dan claves de qué es lo que significa esta nueva legislatura que se abre. Y yo creo además, Randy, como planteaba también el presidente ayer, el tema de los jóvenes. Los jóvenes que empiezan, es decir, que entran a un proceso y el nivel de participación. El socialismo es participación y es ejemplo. Los diputados nuevos tienen que saber eso. Es decir, a golpe de ejemplo, porque en el mundo entero, uno de los espacios más cuestionados políticamente en Europa, en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, son los parlamentos, donde los parlamentarios se suben los salarios, se entran a sillas por la cabeza cuando tienen bronca entre un partido y otro, se ofenden, porque el problema es quién tumba al otro, no realmente quién crea lo mejor para el pueblo. Cuba puede ser un ejemplo en el mundo, y lo es, de hecho. ¿Qué pasa? Que ha sido escondido, tapado por los grandes medios, eso no se conoce prácticamente. A veces ni nosotros mismos conocemos el poder extraordinario que es tener al pueblo sentado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero es participación, como tú decías, y los municipios son el corazón de esa participación. Y han sido olvidados en un periodo importante de años, que fueron años de muchas crisis. Efectivamente se priorizaron inversiones en otros campos, pero
hay que aprender también que los municipios puedan desarrollar sus propias interioridades, los presupuestos de los municipios que todavía no se sabe cómo trabajarlos. Es decir, es una escuela lo que está empezando ahora mismo. Es decir, nosotros estamos enfrentados al peor momento en la historia del mundo. Nadie puede decir, un mundo con conflicto de guerra caliente en una parte que ha afectado los precios de los alimentos y los precios de los combustibles y prácticamente ha convertido la subida de precios en un problema mundial. Un mundo en mucho riesgo por cambio climático y por todos los demás fenómenos, un mundo en crisis moral. Y en medio de ese contexto, Cuba, con 243 medidas encima y metida en la lista de países que auspician el terrorismo, tiene que aprender a levantarse con la fuerza de su gente. Aprender no, yo diría que seguir levantándose con la fuerza de su gente, porque hay una escuela. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Hay ideas, como decía el presidente Almayadín cuando estuvo aquí, entrevistó al presidente. Es un país donde tú encuentras que hay ideas, y las ideas son las que salvan a un proceso. Esa es la fuerza que nos llevó ayer a dar una nueva demostración de pueblo. Cuba ganó, ganó por la fuerza de su pueblo, ganó por la conciencia política que se ha forjado a lo largo de estos años, ganó porque nuestro pueblo entendió también la estrategia revolucionaria de votar y de votar por todo, y porque en medio de tantos desafíos, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos llamados a abandonar el combate, en medio de tantas mentiras y manipulaciones, nuestro pueblo fue a votar y lo hizo en defensa no solo de sus candidatos, sino también de la revolución. Fue una jornada histórica, una jornada de victoria y una jornada que quedará en medio de las circunstancias en las que hicimos, también en los anales de las batallas inmensas de la revolución. Una revolución que sigue teniendo muchos amigos en el mundo y uno de ellos, desafortunadamente, nos ha abandonado hoy. El presidente Díaz-Canel decía hace unos minutos: Cuba recibe con profunda tristeza la noticia de la muerte del notable intelectual y entrañable amigo Jiang Niminá. Sus inolvidables entrevistas a Fidel y su lucha por la justicia le ganaron nuestra admiración y cariño. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Con imágenes de Jiang Niminá nos despedimos esta noche. Buenas noches.